¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Pie del Campo. Hoy tenemos que comenzar hablando del lobo y de los datos de los que dispone la Junta de Castilla y León, que confirma ya que existe un incremento del 8% en las manadas. Esto significa que hay 14 nuevas respecto del censo de 2012-2013. Y también nos vamos a ir a Ciudad Rodrigo, que estos días ha acogido la convención de empleados de ASAJA en Castilla y León, en la que se reunían todos los profesionales que trabajan en la principal organización profesional agraria de la comunidad autónoma. Y esta semana, además, se ha tenido a pleno rendimiento la recolección de remolacha para entregar en la fábrica azucarera de Toro y en la de Olmedo, la cooperativa Acor, campaña en la que precisamente centraremos la actividad agronómica semanal y, como siempre, conoceremos muchísimos más datos relativos al campo, a la agricultura y a la ganadería. Comenzamos a Pie del Campo. Bienvenidos. Pues bien, la Junta confirma un incremento de la población de lobo ibérico en Castilla y León. El incremento de las manadas de lobos es del 8% en Castilla y León, con 14 nuevas respecto del censo de 2012-2013. Al norte del río Duero, estos datos representan un incremento del 4% de las manadas, pasando de 152 a 158, y de un 30% de crecimiento al sur, pasando de 27 a 35. Este trabajo, realizado por los equipos técnicos, agentes medioambientales y celadores de medio ambiente de la Junta de Castilla y León, supone un hito en la mejora del conocimiento de la población del lobo en la comunidad, con una extensión de 9,4 millones de hectáreas y limítrofe con 9 comunidades autónomas con presencia del lobo. Además de con Portugal, alberga cerca del 60% de la población de lobos de España. Con el resultado de este censo, la Junta procederá en los próximos días, tal y como se había comprometido y acordado en el Comité de Flora y Fauna, a reportar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los datos obtenidos en el presente censo de cara a su integración en el Informe Sexenal Nacional, que evalúa el estado de conservación del lobo en el sexenio 2018-2024. Y que durante el primer semestre de 2025 debe remitirse por parte del Ministerio a la Comisión Europea, previa revisión de las comunidades autónomas. En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León, celebrada el pasado miércoles, el trigo cotizó a 210 euros la tonelada, la cebada a 191 euros la tonelada, el triticale a 199 euros la tonelada, el centeno a 173 euros la tonelada y la avena a 185 euros la tonelada. El maíz de secadero cotizó a 230 euros la tonelada. El girasol convencional cotizó a 445 euros y el alto oleico a 470 euros la tonelada. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en ASAJA. A través de su correduría y de Asegasa, tienes seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que ASAJA es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como Dekalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. Y los empleados de ASAJA en Castilla y León celebraron su 14ª convención en Ciudad Rodrigo.
Ciudad Rodrigo acogió los días 22 y 23 de noviembre la Convención de Empleados de Asaja en Castilla y León, en la que se reunieron todos los profesionales que trabajan en la principal organización profesional agraria de la comunidad autónoma. Se cumple la 14ª edición de este encuentro, que se celebra anualmente y que se realiza por segunda vez. La primera vez fue en El Bierzo, en una cabecera de comarca, en este caso de Salamanca. Asaja trasladó a Ciudad Rodrigo a sus 163 empleados de las 9 organizaciones miembro provinciales, más la estructura regional, que desempeñan su trabajo de información, formación, asesoramiento y gestión de ayudas en 45 oficinas distribuidas por todo el territorio de Castilla y León. La jornada del viernes, inaugurada por Juan Luis Delgado, el presidente de la organización anfitriona, Asaja Salamanca, contó con las intervenciones de Duarte Mira, jefe de la Confederação dos Agricultores de Portugal ante la Unión Europea, que habló sobre el sector agroganadero luso y la actividad de la CAP, principal organización del país. Seguidamente intervino José María Castilla, director de la oficina de Asaja ante la Unión Europea, que analizaba el funcionamiento de las instituciones europeas y el papel de Asaja en Bruselas en defensa del sector primario. El resto de la jornada se desarrolló con diferentes mesas de trabajo, ocupando las distintas áreas como PAC, fiscalidad, comunicación, incorporación de jóvenes, cuaderno digital y gerencia, entre otras. La previsión del tiempo para la próxima semana anuncia alternancia de nubes y claros, con probabilidad de lluvia, sobre todo el lunes, más abundantes. En cuanto a las temperaturas, irán bajando paulatinamente, las máximas hacia los 10 grados para terminar la semana por debajo de ellos. Las mínimas llegarán a valores negativos hacia mitad de semana. Y centramos la actividad agronómica semanal en la recolección de remolacha con destino a fábricas azucareras de fuera de la provincia. Esta semana se ha mantenido a pleno rendimiento la recolección de remolacha para entregar en la fábrica azucarera de Toro y en la de Olmedo de la cooperativa Acor. La campaña comenzó hace más de un mes y la zona de arranque ha sido sobre todo la de Payuelos, pero la mayor parte de la producción se arrancará a finales de invierno y se entregará en la fábrica azucarera de La Bañeza. Hay que tener en cuenta que esta campaña en nada se parece a las de los últimos años, ya que se ha producido un importante incremento de las siembras hasta alcanzar las 10.500 hectáreas y una producción que, aún no siendo buena, sobrepasará las 800.000 toneladas. La recolección de remolacha mediante cosechadoras específicas se hace encargando el trabajo a empresas de servicios y el transporte se efectúa con camión hasta la planta azucarera. Estas cosechadoras de tecnología francesa y alemana consiguen altos rendimientos trabajando en las más duras condiciones que pueda ofrecer el terreno. En una gran parte de la provincia de León, la remolacha se cultiva en terrenos pedregosos, donde las cosechadoras convencionales no pueden desempeñar su labor, ya que incorporarían a la carga cantidad de piedras que no se podrían separar de la remolacha. Por eso, la remolacha se recolecta con maquinaria propia de la explotación o de empresas de servicios mediante los llamados equipos descompuestos, que consisten en peladora con arrancador y recogedor con rodillos y tolva. La mayoría de esta maquinaria descompuesta, suspendida o arrastrada por el tractor, utilizada en las labores de recolección de remolacha, se fabrica en diversos talleres de maquinaria de la provincia de León, talleres que han ideado las soluciones técnicas a los problemas que se plantean en la provincia por sus características agronómicas y que son distintas a las del resto de las zonas de cultivo. Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio. El año del relevo colgó el cartel de aforo completo en los cines Callao de Madrid, al que acudieron más de 800 personas. La película documental, que contó con un estreno por todo lo alto, conectó, emocionó y puso en pie al público con su propuesta de historias de jóvenes ganaderos. La reconocida presentadora Silvia Jato fue la encargada de conducir un evento que contó con la asistencia de Laura Jou, directora de la cinta, y de Ana Rodríguez, secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
apuntó que el documental muestra la verdadera realidad y pone en valor el papel de sus protagonistas en la revitalización y preservación social y ecológica de las áreas rurales de España. El Consejo de Ministros del martes 19 de noviembre ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrollan determinadas disposiciones de la Unión Europea de flexibilización en las autorizaciones de plantación de viñedos como respuesta a los problemas específicos ocasionados en el sector vitivinícola por fenómenos meteorológicos adversos y las perturbaciones del mercado. Además, la normativa establece que los titulares de autorizaciones que no hagan uso de esta ni deseen beneficiarse de la prórroga no estarán sujetos a sanciones administrativas, siempre que comuniquen que no tienen intención de hacerlo a la autoridad competente de las comunidades autónomas antes del 31 de diciembre de este año. La FENSEA, organización agraria y mayoritaria en Francia, se ha desmarcado de los actos violentos de protestas agrarias que han desaltado camiones con productos agrícolas españoles en la frontera entre ambos países. Unos actos que se atribuyen a plataformas como las creadas la pasada primavera en España. Su presidente, Arnaud Rousseau, ha defendido las protestas contra los acuerdos de Mercosur que promueve la Unión Europea, pero ha dicho que su organización no va a promover el caos, porque ese no es el futuro y que quien lo promueva tendrá que asumir sus propias responsabilidades. Según informa la agencia Reuters, los agricultores rusos han manifestado que sembrarán menos trigo después de las grandes pérdidas de este año y cambiarán a cultivos más rentables como guisantes, lentejas o girasoles. Estas decisiones tendrán implicaciones directas para los precios mundiales del trigo y la inflación en los principales compradores como Egipto, ya que Rusia es el principal exportador mundial de grano. Ya son 400 las explotaciones de ganado vacuno de la provincia de León en las que ha hecho acto de presencia la enfermedad hemorrágica epizootica, una enfermedad vírica que no tiene tratamiento efectivo y que es transmitida por la picadura de un mosquito del género Culicoides. Asaja estima que han muerto 1.100 animales y que muchos padecen secuelas importantes que repercuten en la rentabilidad de la explotación. La lonja agropecuaria de León ha constatado una caída de los rendimientos del maíz que lo estima en un 10% respecto a la producción del año anterior. Esta reducción viene motivada en gran parte por un menor peso específico del grano recolectado. Pues hasta aquí la información que semanalmente dedicamos al campo. Nosotros nos vamos, pero recuerden que la programación continúa y que tienen una cita de nuevo aquí en 7 días, a pie del campo. Mientras tanto, sean felices. Adiós.